Vamos a intentar cumplir con ese 0,7 que hoy se ha determinado para el año 2013. Era el año en el que más difícil va a ser llegar a ese objetivo, puesto que supone pasar a la mitad más o menos del déficit que tenemos en este ejercicio. Por lo tanto, es una exigencia muy grande, pero como les digo, que a pesar de la abstención, Castilla y León vamos a cumplir con ese compromiso y vamos a hacer lo necesario para que España salga de esta situación de crisis.